Señores, es todo lo que yo voy a hablar del tema. No traían la parte de acá arriba, ¿no? Entonces, bueno. Hola a todos mis amigos y compañeros coleccionistas. Nah, no se crean, puro chorro. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Hoy tenemos aquí pura chuleta fina, pura pieza bonita, pieza de convención, pieza de colección y uno que otro colado por aquí. Pura pieza perrona. Vamos a compararlos y van a ver todo lo nuevo que está llegando. Porque tenemos aquí puras joyitas, señores. Vamos a comenzar rápidamente sin tanto choro. Antes, nada más. ¿Qué esperan para darle like a este video, señores? Compartan este video y suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Vamos a comenzar, señores. Miren, tenemos BMW, tenemos tanques de batalla, tenemos vehículos. Como este Kaido House. Tú no, tú vete para allá. Nada, también lo vamos a ver. Tenemos vehículos muy bonitos como este Kaido House que está precioso. Pues vamos a comenzar, señores. Vamos a comenzar con Mini GT. El primer auto que vamos a ver es este Lancia en color azul. Chequen la tarjeta, está muy muy bonita. Me encanta el paisaje que le ponen. Este es un auto en colaboración con Mini GT y MJ. Aquí tiene su sello de autenticidad y obviamente tiene una licencia de Lancia. Vamos a abrirlo. Algo que me gusta mucho de Mini GT es que trae su cajita. Ya lo hemos visto en otros videos. Esta cajita tú la puedes sacar. Trae también unos acrílicos para que puedas guardar tu pieza y no se te ensucie, no se te dañe. Y ahora sí vamos a ver qué chulada. Vean la pintura, está bien bonita. Las llantas son llantas de goma. Fíjense que este modelo tiene unos rines que también están muy bonitos. Aunque aquí tiene pequeñísimas imperfecciones. Es un coche precioso. Me encantó la parte y el detalle de los faros. Estos de aquí son cristalitos para que se vea más realista. Miren nada más, el color azul que tiene es precioso. Es base de metal y cuerpo de metal. Entonces, eso lo hace ver muy, muy bonito. Chequen los cristales, el detalle de limpiaparabrisas se ve precioso. También acá trae su espejo retrovisor, se ve muy, muy chulo. Y es un coche que ronda por ahí de los 150 pesos, 180 pesos. Miren, nos está dando el sol y eso lo hace ver más padre, ¿no? Siempre los coches con la luz del sol se ven muy, muy bonitos. Muy bonito Lancia, señores. Si alguien lo quiere, ya sabe, recuerden, lo tenemos ahí en Coleccionables Querétaro Rock. Todo lo que van a ver aquí en el video está disponible en Coleccionables Querétaro Rock. Este no, porque este ya se queda en la colección, señores. Ya se va a quedar aquí en la casa. Hablé como argentino. Vean qué chulada de Lancia, está muy muy bonito, muy bonita pieza. Ahora vamos a ver esta chulada, señores, un Honda S2000, que este es uno de mis autos favoritos de Mini GT. Ahorita les voy a decir por qué. Recuerdan que este salió ya en Hot Wheels también y salió en la serie de Rápido y Furioso. Solo que Mini GT tiene acabados más bonitos. Ahorita van a ver por qué. Miren nada más, qué bonito está en color rojo. Rojo fuego. Oigan, qué padre que nos está dando el sol. Estoy grabando esto muy, muy temprano. Miren, está bien, bien bonito. Algo que se ve padre aquí en Mini GT es la parte de las luces, de los stop. Aquí trae cristal. Entonces eso le da una profundidad muy, muy bonita. Vean la parte de los escapes. También están preciosos. Vean qué bonitos escapes. Obviamente detallados al 100. Esto es metal y obviamente es metal. Vean qué bonito. La fibra de carbono. Espero la alcance a tomar bien la cámara. A ver si ahí, creo que ahí está bien. La fibra de carbono, señores, se ve muy padre, muy realista. Chequen nada más. Está muy bonita la pieza. Como les digo, el color rojo se ve muy padre. La parte de los faros también es plástico, entonces se ve espectacular. Trae sus retrovisores, también muy bonito. Su alerón, hasta su antenita. Que estos detalles se agradecen porque lo hacen ver más realista. Es una chulada, ¿eh? Llantas de goma, obviamente. Metal. No manches, está bien, bien chulo. Desde que lo vi me encantó. Oigan, ¿cómo ven si con este nos aventamos un custom del Suki de Rápido y Furioso? Yo creo que se va a ver más padre que el de Hot Wheels. ¿Ustedes qué opinan? ¿A poco no está increíble? Es una pieza muy, muy bonita y yo creo que sí lo voy a hacer custom. Dejen sus comentarios, ¿ustedes lo modificarían o lo dejarían así? Está impresionante. Yo creo que en color rosita también se va a ver muy, muy bonito. Ahora vamos con este Lamborghini, señores, en color rojo también. Está precioso, a mí me encanta el color rojo. Si se han dado cuenta en la colección, la mayoría de mis autos son rojos. Es mi color favorito para coche. Y el verde también me gusta, ¿eh? Miren nada más, qué bonito Lamborghini. Ay no, papá, está bien chulo. Chequen su body kit, precioso. Perfectamente detallado. Vean la parte del cristal, dice Liberty Wall. Performance. Está bien, bien bonito, ¿eh? Wow.
Hasta los espejos se ven padrísimos. Algo que está padre en los detalles que tiene Mini GT es que los espejos no son espejos cualquiera. Si se fijan, van con el coche. Vean esto, el body kit es precioso, no hombre, está bien chulo, bien bien chulo. Y vean los escapes en color azul. La parte de los retrovisores también son cristalitos. Entonces esto hace que se vea espectacular. Y un diseño muy limpio, que eso se agradece. Es un diseño muy muy limpio, muy sobrio, pero elegante. Vean qué chulada, vean los faros perfectamente detallados. La parte de enfrente también. Obviamente llantas de goma, que estas llantas me gustaron mucho, metal metal. Les decía que estas llantas me gustaron mucho por el diseño que traen. Creo que le quedan perfecto. Vean qué bonita pieza. Me encantó el diseño, me encantó la pieza. Obviamente esta ya se queda aquí en la colección. Está impresionante. Chulada de casting. Ahora les voy a enseñar este Pagani Zonda F Silver. Tenemos varios Paganis, pero yo me incliné por el Silver porque se ve padrísimo. Vamos a abrirlo para que lo puedan ver. Por cierto, ya necesito otra vitrina. Yo creo que voy a conseguir un coleccionador de estos de donde se guardan sueltos, porque la mayoría de mi colección está cerrada. Pero pues ya le encontré el gusto a abrir los coches, señores. Y manos de Mini GT. Yo creo que estos no son para estar cerrados. Estos son para tenerlos abiertos y disfrutarlos por el nivel de detalle que tienen. Chequen nada más este Zonda. Vean qué bonito está. Está precioso. Vean el detalle de los faros. Impresionante, se ven muy muy bien. El detalle también de los retrovisores son perfectos, muy muy bonitos. Llantas de goma. Fíjense que algo que yo mejoraría en Mini GT solo serían las llantas, ¿no? ¿Por qué? Porque son como de resina, entonces no se ven tan brillantes. Pero aún así son excelentes piezas. Vean nada más, vean esto. Impresionante el detalle, ¿no? Vean esto. Este detalle no lo tiene cualquier marca. Se ve muy bonito, igual vean esta parte de acá, perfectamente detallado. Se ve que revisaron todo, que todo se viera perfecto, que todo estuviera bien. Sin duda, de los mejores autos que ha sacado Mini GT. ¿Qué opinan, señores? Dejen sus comentarios, por favor, que con eso me apoyan mucho. Está bien bonito, bien, bien bonito. Tenemos otra pieza más, señores, de Mini GT, pero este lo vamos a dejar al último porque lo vamos a comparar con el polémico. Así es que no se despeguen porque va a estar muy bueno. Vamos ahora con un tanque de batalla. Vean qué chulada de Green Line. Estos tanques no salen tan comúnmente y están geniales porque vienen al tamaño real. Es decir, este tanque es realmente a escala 1 a 64. Si ustedes conocen, los tanques de Hot Wheels son más pequeños. Los hacen más pequeños para que puedan entrar en el blister. Esto es lo que yo les comento, que a mí no me gusta que los hagan más pequeños porque se pierde mucho detalle. Y si se dan cuenta, aquí no se pierde. Es un tanque en escala 1 a 64 fabricado por Green Line. Vamos a abrirlo, muchachos. Vamos a sacarlo por aquí. Miren nada más qué chulada de tanque. Está precioso, muy muy bonito. Hay mucha gente que colecciona tanques, digo, independientemente de lo que tú puedas pensar o creer, la ingeniería de los tanques es muy buena. Tienen y también tienen alto grado de detalle. Chequen nada más qué chulada de tanque. Y como les dije, este es en escala 1 a 64. Chequen las orugas, tienen movimiento tal cual. Esto es de goma, que ese es un dato interesante. Las orugas son de goma, entonces eso le da mayor realismo. Ah, está bien bonito, miren, por acá estaba saliendo, ¿no? Son funcionales tal cual, se pueden mover obviamente, miren, ahí están. Muy bonito, pero esto se me antoja para un diorama. Y les decía que la escala es la real, porque chequen ambas, ¿eh? Miren nada más. Así es como se vería un tanque en escala 1 a 64. Entonces, pues bueno, esto de aquí es lo que empuja. Ahí va quitando todo y se lleva, obviamente, el Lamborghini. Todos los detalles fueron cuidados finamente. Chequen nada más esto, la torreta se puede mover. Se puede mover en 360 grados. Acá trae sus. Pues bueno, ya saben qué trae, no lo puedo decir. También trae acá su. Esto yo me imagino que lo han de ocupar para quitar todos los escombros, ¿no? Para limpiar. La torreta me encantó. Chequen los logos, se ven preciosos. Miren nada más, qué bonito se ve. Número 6, este es el número 6. Acá trae más cosillas. Acá trae sus tampos perfectamente diseñados. Apache, vean nada más. El número de serie que le ponen en los Estados Unidos para identificarlos, muy muy bonito, me encantó. Les digo que lo padre de estos tanques, pues es la escala, ¿no? Porque si te das cuenta que, por ejemplo, si fuera así, pues podría pasar arriba de este sin mayor problema, mira, nada más. Está precioso, señores. Fíjense que a mí no me gustaban los tanques de guerra por lo que representan, pero creo que aquí se puede hacer una excepción. Están muy bonitos. Y les digo, hay que verlos del lado de la tecnología que manejan, del lado de la ingeniería.
Muy bonito, esto se podrá quitar, no lo sé, sería interesante. Miren, sí se puede quitar. Ay, miren qué bonito está, ¿eh? No, hombre, chulada. Muy, muy padre. Me encantó, me gusta más sin esto, creo que se ve más padre así, no sé ustedes qué opinen. Es un tanque precioso. ¡Ay! Ahí está tirando la cámara. Me encantó, no había tenido oportunidad de ver un tanque así normal y me encantó. ¿Y qué creen? Vamos a comenzar a coleccionar este tipo de tanques. Están muy chulos. Muy bonito. Fabricado, obviamente, por Greenlight. Precioso. ¿Y qué creen? Tenemos dos, tenemos a la parejita. Fíjense que algo que noté ahorita es que se pueden intercambiar las piezas. Si se fijan, la parte de abajo es muy parecida. De hecho es la misma, este es el número 2 y este es el número 6. Entonces podríamos poner, intercambiar piezas. Miren nada más qué bonito está. Este trae unos snorkels que estos sí no se quitan. Wow. Miren, chequen nada más. Estos son respiraderos. Entonces, pues te ayudan a que la gente que está dentro pueda respirar mejor. Supongo, yo estoy suponiendo por la forma que traen y por el diseño que he visto en autos, que estos son como tipo snorkel. Y supongo que esto es para que todo lo de adentro pueda respirar entre oxígeno, todo ese rollo, ¿no? La torreta es funcional. Esta no gira completa porque obviamente choca contra los snorkels. ¿No se quitan? No, no se quitan. Pero, aún así está padre, ¿eh? Muy, muy bonito. Este es el número 2. Está precioso. Aquí trae su número 192. Y este es el 1545. Chequen, el nivel de realismo que tiene Green Line está precioso. Muy bonito. Y son diferentes, miren, sí son diferentes. Todo el diseño es completamente distinto. Hasta la torreta cambia. ¡Wow! ¡Qué bonitos están! Pues ya lo saben, estos tanques ya están disponibles. Estos no, porque estos se van a quedar por aquí, obviamente para la colección. ¡Chulada! ¡Chulada, señores! Y miren, vamos a abrir una pieza de Kaido House. Obviamente tenemos que tener casi todas las marcas. Y vamos a abrir esta pieza de Kaido House. Está como se abre hacia abajo. Estas piezas ya habían salido hace un ratito, si no me equivoco. Este es el número 27. Pero lo traje para que vean y puedan comparar el nivel de detalle que tiene Kaido House. Estos coches de Kaido House se venden por ahí de los entre los 250 pesos. Dependiendo, incluso hay coches de Kaido House que ya se llegan a vender hasta en 600 pesos, pero su precio de salida es de 250 pesos. Por eso les digo que ustedes tienen que ponerse chidos, ver cuáles son los más padres y comenzar a buscarlos. Vamos a abrir esto, que esto que tiene Kaido House es increíble. Tiene apertura de cofre, ¿no? Entonces ya con eso ya tienes un plus. Chequen el nivel de detalle que tiene y de personalización en el motor. Se ve muy, muy padre, muy bonito. La parte de los interiores también están detallados. El volante está del lado derecho, que es como tiene que ir. El body kit o la adaptación que tiene se ve preciosa. Los rines también se ven muy bonitos. Están muy profundos con mucho sonido. Vean nada más qué chulada. Y la pintura, qué bueno que estamos en el sol porque aquí se alcanza a ver muy bien la pintura. La pintura que tiene es brillante, tiene como perla, es pintura perlada, está muy chulo. El color blanco se ve espectacular, aunque podría parecer un coche muy muy sencillo. La pintura que le pusieron se ve muy muy bonita, nada más. El detalle en la parte de enfrente, chequen esto, Bre, dice aquí Bre en la parte de las luces. Entonces eso le da un plus, nada más, qué chulada, muchachos. Cosas que se agradecen y detalles que en verdad engrandecen a las marcas. No, hombre, qué chulada. Me encantó el escape y la protección para el escape. Mucha gente se queja por la base de Kaido House. Como pueden darse cuenta, pues es una base muy sencilla. Pero, pues acá nada más tienen una simulación, ¿no? No tiene relieve y creo que es mejor. No tiene caso tanto invertir en una base que pues vas a tenerlo así exhibido. Incluso si jugaras con él, pues no la verías. Es mejor meterle una lana a toda la personalización. A la jaula, por ejemplo, que trae aquí. A los detalles que trae por dentro. Y esto, de verdad, levanta mucho. Miren nada más, qué chulada de Kaido House, señores. Ahora, señores, les voy a enseñar una verdadera pieza de convención. De la convención anual de Los Ángeles. Esta pieza está recién salida del horno. Octubre 5 y 9 del 2022. Por alguna razón, señores, se despegó. No los voy a engañar. Pero es una pieza muy bonita. ¿Y por qué les digo que es una verdadera pieza de convención? Chequen el detalle que trae. Imagínense, esta costó, les digo, cuando salió, por ahí de los 900, entre 900 y 1200 pesos más o menos. Y chequen nada más todo el detalle que tiene. Vean la parte de los faros, también está perfectamente detallada. Tiene apertura de cofre, señores, apertura de cofre. Y esto lo hace más realista, obviamente, una verdadera pieza de convención. Chequen la parte de acá atrás. Miren nada más las luces, están perfectamente detalladas. El detalle de la placa. Ahí está, por ahí, ahí está, muy bonita.
Los colores que trae, de hecho vean, voy a ponerlo aquí un poquito a la luz, chequen la pintura, se ve preciosa. Parecería Samac, pero no es Samac, es pintura grisa perlada, se ve muy padre. Los detalles son muy bonitos, incluso la pieza está pesada, es metal. Y les digo, ya con que tenga apertura de cofre, pues lo vas a ver único. ¿Por qué? Porque ya no salen tantos, ya los únicos que salen de Hot Wheels con apertura de cofre son de la Redline Club. Antes sí podías conseguirlos, por ahí de los años 80 y 90 podrías conseguir Hot Wheels básicos con apertura de cofre, incluso por ahí del 2000 todavía algunos, ahora ya no, ya son muy poquitos los que ya salen. Y esta es una pieza muy padre, muy bonita, chulada, de la convención de Los Ángeles. Muy bonito casting. DM2, no podía faltar, señores, ni más ni menos que una dientona. Así es, señores, vamos a abrir una dientona. No pude conseguir una pieza de M2, digamos que reciente. Están tardando también ya en salir de digamos que pudiera compararlos con los coches que tenemos por aquí, pero pues nos llegó la dientona y dije, se la voy a enseñar a los chavos, se las voy a enseñar a la bandita, a la familia, para que puedan apreciar esta pieza que de verdad es muy buscada en los Estados Unidos. Está enorme. Chequen nada más qué pieza, ¿eh? Y créanme que vale la pena quitar la base para que ustedes la puedan admirar. Vean nada más qué piecesota. Chequen el motor. Como les dije, está perfectamente detallado. También la parte de enfrente está perfectamente detallado. Chequen las luces, se ven muy bonitas. Algo que noté en estaba como que un poco salido esto, pero bueno, ya se lo acomodamos. Es metal, obviamente metal. El nivel de detalle que tiene abajo es igual que una camioneta, digamos que en tamaño real. Chequen esto, cómo se ve precioso su motor. Todo se ve muy bien diseñado. Algo que a mí me hubiera gustado es que esto fuera cromado. Aquí es negro. A mí me gusta mucho lo cromado. Dato curioso, la Chase de esta pieza sí lo trae. Como les dije, tiene apertura de puertas. Vean esto. Wow, está preciosa. Esta camioneta me recuerda mucho a la que salió en Rápido y Furioso. El nivel de detalle que tiene adentro es bueno. No es así, digamos que espectacular, porque bueno, no trae las señalizaciones, pero aún así es bueno. Muy bonito casting. Es bonito, fíjense que ya afuera se ve muy muy bien y el color verde se ve precioso. Qué chulo está, muy bonita pieza. Y obviamente, pues sí rueda, ¿no? Ese es un dato importante, saber si las piezas ruedan. Aquí se abrieron un poquito los retrovisores, vamos a acomodarlos. Y es un bonito casting realizado por M2. El tamaño me encanta, creo que en este tamaño es ideal para comenzar a coleccionar si tú tienes espacio. Eso es bien importante, si no tienes espacio, pues mejor síguele dando a los Hot Wheels. Chulada de casting, vamos a ponerlo por acá. Ahora, señores, vamos a abrir esta cajita premium, que es una de las más recientes, no es la más reciente. Acaba de salir una, muchachos, de la serie Car Culture, que está preciosa, se llama Exotic, y trae coches increíbles. Esta que tenemos aquí es una antes, y también trae piezas muy buenas. Vamos a sacarlos, así deben de sacarse los Hot Wheels, muchachos, miren nada más. No es cierto, se cayeron todos. Vamos a comenzar con el Toyota Spirit Inter Trueno. Vamos a hacerlo más para acá para que no desenfoque. Vean nada más qué bonito está en color blanco. Aquí trae una chica. Me encantó el diseño de la tarjeta, está muy padre, dice Mountain Driver, y eso lo hace ver más espectacular. Vamos a abrir esta con cuidado. Este sí quiero conservar las tarjetas, no quiero que se dañen, así es que vamos a abrirlas con mucho cuidado. Vamos a abrirlas por arriba. Ahora sí que como si fuera yo cirujano, ¡ay! Ya me ando llevando el dedo. Chequen nada más, señores, este Toyota, que está precioso. Me encantó mucho el dibujo que le pusieron, se ve muy muy padre. Los gráficos están muy bien realizados, la parte de aquí también está perfectamente detallada. Muy muy bonito. Ah, ya se nos fue el sol, pero bueno, ni modo. Vean esto, esta es la serie de Car Culture, es una serie premium que realiza Hot Wheels, también tiene muy buenos detalles, digamos que es la serie media que tiene Hot Wheels, porque la serie alta es la Redline Club y vehículo de convención. Esta es una serie media y los coches rondan por ahí de los 130 pesos hasta los 250 pesos, obviamente dependiendo de dónde los compres. Si tú los compras directamente en tienda, te van a costar como 140, 150 pesos más o menos. Este es un muy bonito casting, perfectamente detallado. Como ven, se lo llevan a casa. Está muy muy chulo. Vamos con la segunda pieza. Un Mitsubishi 3000. Vean qué bonito está. Vamos a abrirlo. Miren nada más, chulada, señores. Mitsubishi en color azul. De estos autos me gustan mucho las llantas. Como les dije, son coches como para driftear. Como muy de la película de Rápido y Furioso 2, Reto Tokio. Está bonito. Este no es mi favorito. Creo que está muy sencillo el diseño. Un azul muy, muy, pues muy X. No sé ustedes qué opinen. Pero pues es un Mitsubishi, ¿no? Y eso ya se agradece.
Aquí le faltaron detalles en las placas, sí tiene las luces, tiene todo, pero no sé, no me gustó tanto. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Vamos por la tercera pieza, muchachos. Que este sí está muy bonito, a pesar de que solo es blanco, es un Honda. Pero el diseño que tiene me gustó muchísimo. Vamos a abrirlo. Pum, 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 pum. Cuidado con los dedos. Estas llantas japonesas me gustan muchísimo, se ven muy muy padres. También el detalle que trae aquí en los faros se ve bastante bien. Parece que están como que medio salidos, pero lo veo bien. Me gusta mucho cómo se ve este coche en color blanco. Algo que no me gusta, muchachos, es que están completamente tapados los interiores. No sé si tenga interiores, no se ve nada, parece un plástico. Pues sí, un plástico completamente negro. Por más que trato de ver hacia adentro, no veo si trae interiores. Y eso no me gusta, porque siento que van perdiendo calidad. Miren, no sé. Me gustó cuando lo vi en la tarjeta, ahora por el detalle que no puedo ver hacia adentro no me termina de convencer, porque es un plástico completamente negro, incluso aquí se ve como que manchadito. Híjole, no sé por qué siento, señores, que Mattel anda bajando la calidad de sus productos. Espero que esto cambie, porque bueno, que tengamos un coche así me recuerda mucho a los Maestro, ¿no? O sea, a piezas de baja calidad. Digo que claro, que no todos los Maestro son de mala calidad, sino los Maestro básicos que no traen interiores. Entonces, pues no lo sé, híjole. ¡Ay! Me ha decepcionado, me decepcionó como mi exnovia, no lo puedo creer. Vamos mejor con el siguiente, que este. Este sí es una belleza, nada más que chulada de silueta. Muy bonito en color rojo y negro. ¡Ay, papá! Vamos a abrirlo. No, hombre, sí está muy, muy chido, ¿eh? Fíjense que cuando lo vi, me dijo Sergio que estaba, que este era el mejor de la serie. Yo lo dudé, pero sí es precioso. ¡Wow! Vean qué chulada de casting, muy bonito. Me encantó la parte de enfrente, se ve espectacular. El color rojo que trae, señores, es épico. Su número 5. Miren, cuando Mattel quiere hacer las cosas bien, las hace bien. Y lo que yo les decía, miren, vean la base. Mucha gente se queja, les digo, de los de Mini GT, de los de Kaido House. Y miren nada más la base, incluso está más bonita esta, con un color mejor, mejor elaborado. Y esta ya no trae absolutamente nada. Y esto es porque ya están haciendo los moldes así. Como les digo, no tiene tanto caso poner tanto detalle en la parte de abajo, cuando al final del día no lo vas a ver, ¿no? Y con eso acortas muchos, muchos gastos. Vean qué chulada de casting, se ve precioso, me encantó, perfectamente detallado. Este Skyline está muy bien realizado, muy bien hecho, la pintura está preciosa, el brillo que le pusieron se ve espectacular, muy bonito. Bueno, con detalles, ahí trae una manchita, pero bueno, una excelente pieza. Digna de la serie Premium, aclaro, digna de la serie Premium, nada más. ¿Cómo ven, señores? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Dejen aquí sus comentarios. Creo que este sí vale la pena tenerlo en la colección, está bien pesadote. Los interiores están geniales, trae una jaula antivolco que lo hace ver espectacular. ¡Muy bonito, señores! ¡Muy bonito! Y si pueden, compren la serie completa, les conviene más comprar la serie completa para que se den una idea. La serie completa ronda por ahí de los 750, 800 pesos. Si ustedes compran este, por ejemplo, lo andan vendiendo solito en 250 pesos. Entonces no tiene tanto sentido. Mejor compren la serie completa. Y otra pieza que también está bien bonita es este Toyota, señores. Un Toyota Celica. Vamos a sacarlo por aquí, muchachos. Vean nada más qué bonito. Vean su carita, vean su carita bien bonito. En color amarillo se ve precioso, muy bonito casting. Las llantas me gustaron muchísimo, muchísimo, se ven muy, muy bien. Ahí vean esto, el detalle que trae es precioso. De igual manera, si fijan, ya los detalles en la parte de abajo ya son menos, ya no son como antes que tenían escape y todo el rollo. De hecho, este trae un escape muy, muy pequeño. El color amarillo que trae me gustó muchísimo, me encantó mucho la toma de aire. Todo esto se ve espectacular, perfectamente diseñado. Un casting muy, muy bonito y creo que... No sé, yo me voy a quedar con estos tres de esta serie, que son los que más me gustaron. No sé ustedes qué opinen. Este es el mejor sin duda, luego seguiría este y por último este. Déjenme sus comentarios, muchachos, porque para mí es muy importante lo que ustedes opinen. Y ahora sí, señores, vamos con lo que todo el mundo ha estado esperando, ¿sale? Vamos a platicar de este BMW M3 y vamos a compararlo con uno de Mini GT. No conseguí un M3, se terminaron. Justamente cuando salieron estos, mucha gente comenzó a comprar estos. Este es un M4, el cual voy a abrir para que ustedes puedan verlo. Y es fabricado por Mini GT y MJ. Esta es una versión black. Está la versión en blanco, pero creo que atreverse a hacer una versión black, pues no cualquiera, ¿no? A mí me gustó muchísimo. El más común de los BMW obviamente es el blanco, y la prueba de que se pueden hacer cosas diferentes es esto. Como ustedes saben, el coche del salón
que salió hace poquito, pues no tuvo las ventas que se esperaban, y no lo digo yo, lo dice la página de Mercado Libre. Incluso por ahí alguna persona que trabaja para Mattel comenzó a vender estas piezas en 700 pesos con un descuento de empleado, ¿no? Estas piezas de acá, ¿no? Esta pieza que yo tengo aquí en mi mano ronda por ahí de los, ¿qué será? 250 pesos cuando mucho, póngale 300 pesos cuando mucho, y vean el detalle que tiene. Las llantas son llantas de goma, también es metal, aquí tiene perfectamente, sí, detallado, bueno, perfectamente, pero sí tiene detallado gran parte de la parte de abajo del auto, la parte de los escapes, de la salida, es cromo y se ve muy bonito. La parte de enfrente de acá es plástico, no son simulados, es plástico como tal. También la parte de atrás, chequen nada más, las luces son de plástico, no están pintadas, que eso se agradece porque se ve más realista. Ya cuando tú le pones partes plásticas a la parte de que brillan o que son luces, hacen que se vea muy muy bien. Y trae sus retrovisores, chequen, trae sus retrovisores. Para que parezca un coche realmente, parezca un coche real, ¿no? Ese es un diseño muy, muy bonito. Un diseño, aún así, también siento que es un diseño sobrio, pero muy bonito. Fabricado por Mini GT. Sin duda una pieza muy, muy chula. Que los BMW no son así como que mucho de mi agrado, pero, pues bueno, entiendo que hay mucha gente que los colecciona. Trae un body kit que también lo hace ver muy, muy bonito. Miren el body kit perfecto. Muy ligero, pero muy bonito. ¿Sale? Vamos a ponerlo por aquí y vamos a abrir el auto polémico. Y antes de que comiencen a decir, es que tú dijiste que no lo ibas a comprar. No lo compré, este es un coche que me regalaron. Y que tal vez más adelante, pues hagamos algo con él. Vamos a sacarlo, miren, incluso viene aquí ya flojito de su base. Vamos a quitarlo de la base, para que también podamos compararlo bien, ¿no? Como les dije, esta es la primera vez que un auto de convención tarda tanto en venderse. Siempre se terminan, y yo nunca había visto que alguien que trabaja para Mattel lo ofreciera por fuera, ¿no? En foros de Facebook, a un precio más barato. Entonces, eso nos dice que el coche no se ha vendido, que el coche se va a quedar. No sé qué vaya a pasar, pero bueno, vamos a ver el diseño que trae este BMW en color blanco. Que miren, aquí me salió este, trae una como que manchita por acá, un raspón, no sé qué trae por aquí, trae una manchilla. Pero bueno, vamos a ponerlo por aquí. Trae su número 22, un color blanco, digamos que muy, pues muy sobrio. Incluso la pintura, si ustedes vieron la pintura, o si alcanzan a ver en la cámara, les voy a poner una luz. La pintura que trae los de Mini GT es superior. Vean esto. Voy a ponerle un poquito de luz para que ustedes puedan ver el brillo de las pinturas. Ah, es que no tengo, bueno, creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Espero que se alcance a notar. Ahí lo voy a acercar un poquito y vean el brillo que trae, es pintura perlada. Y el de acá, pues no, es una pintura blanca normal. Aunque el coche tiene transparente y se ve precioso, muy bonito, pues miren, esta es una pintura perlada, ¿no? Y pues la diferencia de precios es considerable. Este, como les digo, rondará por ahí, hasta en 200 pesos los pueden conseguir. Y pues este cuesta 900 pesos. Miren nada más, 800, ¿no? 900, no sé en cuánto quedó, pero bueno, eso es en lo que anda esta pieza. La verdad es que no le presté mucho interés. Miren, algo que sí me gustó, y porque no todo tiene que ser malo, algo que sí me gustó de esta pieza son las llantas. Las llantas que les pusieron creo que son muy buenas, son llantas que también se ocuparon para el Jetta del antiguo salón Hot Wheels. El logo de México, ¿no? Por aquí mucha gente estuvo diciendo que ¿por qué le habían puesto México? Pues el 3 al tras, quiero entender que ¿por qué no le pueden poner México como tal? O para hacerlo diferente, no lo sé. Hubo algunas piezas que estuvieron, digamos que mal diseñadas y no traían la parte de acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso tú lo podías regresar. Y eso es lo padre de comprar en Mercado Libre. Que tú podrías decir, si no me gustó, pues lo cambio por otro, ¿no? Híjole, como yo les dije, es un diseño muy sencillo para una pieza de convención. Por aquí lo vamos a ver. Y vamos a compararlo con este que tiene Mini GT, ¿no? Como se pueden dar cuenta, la parte de los faros, pues miren, aquí son faros que son pintados. Acá son como tal cristales. Incluso las tomas de aire que están aquí están mejor, digamos que detalladas. Aquí pueden verlo. Trae un cromo que lo hace ver, digamos que más profundo. Acá no, acá solo es el negro, no trae cromo en los costados. La parte de acá, de los costados, igual como trae, obviamente aquí le pusieron Hot Wheels MX por el año 22. Aquí es un diseño normal, sencillo, no trae tantos logos. Y por acá, algo que sí mata por completo a este casting, pues son las luces traseras. Aunque estas están muy bien pintadas, muy bien diseñadas, aquí pues son plástico y eso hace que se vea más realista. La parte de los escapes, miren, aquí trae los escapes en negro, sin mayor detalle. Y aquí,
pues sí se ven perfectamente detallados. Esta de aquí es metal, esto de acá es metal, ambas son metal, ambas son llantas de goma, aunque sí las llantas de Hot Wheels son superiores a las de Mini GT, creo que por mucho, es mejor un coche de Mini GT que esta pieza de convención de Hot Wheels. Al final ustedes tienen la última palabra, ustedes pueden decidir, yo nada más les doy mi punto de vista, pero sí creo que pagar 900 pesos, 800 pesos por esta pieza no vale la pena. Y la prueba es que se quedó, las piezas no se han movido, todavía siguen bastantes, aún cuando Mattel salió con un vendedor ahí en foros a tratar de venderlo en 700 pesos, aún se siguen quedando, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Es todo lo que yo voy a decir del tema, porque ya me imaginé, es que tengo por querer invitar o que no sé qué. Hay muchas cosas detrás que tal vez algún día platiquemos, pero bueno, el punto es que hay piezas superiores y aquí lo pudieron ver. Ahora, un dato interesante, chequen esto, ¿no? Esta es una pieza premium, que está también muy bonita, pieza premium, y me van a decir que no es igual. Ahí está, mira. Mismos acabados, incluso este tiene un mejor diseño. Y pues obviamente este cuesta 145 pesos y este cuesta 800 pesos, una barbaridad. Como les dije, ustedes tienen la última palabra, señores, es todo lo que yo voy a hablar del tema. Yo espero que les haya gustado este video, recuerden que todo lo que vimos aquí lo pueden conseguir en Coleccionables Querétaro. ¡Rack! Yo soy Toño Alba, este es Casta en México. Nos vemos en la siguiente, señores, con otro nuevo video. ¡Sean felices! ¡Nos vemos en la siguiente! No olviden dejar su like, compartir este video y dejarme un comentario. ¡Los quiero un chorro, familia! ¡Bye!